Rossini. ¿Te gusta? Poco hemos hablado tú y yo desde que vinimos a la fundación. Ni siquiera sé si te gusta la música. A los enfermos les distrae, pero si te molesta. Da gusto oírla en un día como este. ¿Te gustaría ver el paisaje? El aire está tibio. Si quieres, te incorporo. ¿Te has dormido? Habla cuanto quieras, pero no me preguntes. Estoy cansado. Es lógico. Asel ha dicho que no te conviene tomar nada. Y Asel es médico. Pero tampoco te veo tomar líquidos ni ir al cuarto de baño. ¿Te levantas mientras dormimos? ¿Eh? No me va a responder. Se ha dormido. ¡Berta! Cuidado, lo van a aplastar. Es muy dócil. Apenas se mueve. ¿Le habrán inoculado algo? No. Aún no hemos empezado a trabajar. ¿Y vosotros? Tampoco. Te está mirando, te quiere. ¡Delira! No le ves la ternura. ¿Dónde? En esas gotitas de vino que tiene por ojos. ¡Bésalo! ¡A él! No quiero. Disimula, Tomasín. Le has puesto mi nombre. Tomás, Raborán, el señor se ha enfadado. Es un egoísta. Más bien celoso. ¿No te da lástima? Me gustaría rescatarle de lo que le espera. Devuélvelo a su jaula, Berta. Aborrezco la fundación. La fundación es admirable y lo sabes. Sacrifica ratones. Y perros y monos, héroes de la ciencia. Si yo fuera un ratoncito, también lo aceptaría. No, tú eres un ratoncito y no lo aceptas. A veces no te entiendo. Sí, me entiendes. Todos los ratones son iguales. Este se llama Tomás, como tú, y lo salvaré. Adiós. Espera. Mis compañeros no tardarán en volver y quieren conocerte. No acaban de creer que tú también hayas venido a la fundación. ¿Por qué no? Dicen que es mucha casualidad. Están ciegos para las casualidades. Ayer les hablé de esta lestige. Pues además, le han dado el mismo número que a mí. ¿Tampoco lo creyeron? Se echaron a reír. Excepto a Sel. Es un tipo desconcertante. ¿Le conocías de antes? No. No. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por preguntar? Él no se rió. Él dijo, eso más que una casualidad sería un prodigio. Ahora se convencerán de que todo lo que nos sucede a ti y a mí es prodigioso. ¿A que sí? Sí. Tomasito, se me va a escapar. Mira. ¿Está diciendo algo? Yo nada oigo. Es otro prodigio. Dice que se acerca la hora del almuerzo. Un minuto. Pronto estarán de vuelta. ¿Cómo has sabido que hoy no salía yo a pasear? ¿Te toca hoy el aseo de la habitación? ¿Cómo lo sabes? Desde anteayer no hemos hablado. ¿Me lo habrás dicho tú? No. Noto un olor desagradable. Viene del cuarto de baño. La taza filtra mal. Incluso una fundación como esta sufre deficiencias. Se han dado tanta prisa en construir y organizar que no hay servicios ni comedores. Y el apiñamiento. Claro. Mientras terminan los nuevos pabellones. ¿Estáis vosotras mejor atendidas? Lo mismo, sin servicio aún. Y por eso me tengo que ir. Vámonos, a volar. Ya no tardan nada. Y es gente interesante. Te agradarán. Incluso Tulio. Es un poquitín grosero y aborrece la música. Pero es un fotógrafo excepcional que anda tras un descubrimiento formidable. Un verdadero sabio, aunque algo desequilibrado. Y Max, otro sabio. Un matemático eminente, pero este, simpatiquísimo y servicial. Y no es ingeniero. Va a experimentar un nuevo sistema de pretensados. Habla poco y es buena persona. ¿Y Asel? Asel. El mejor de todos. ¿Y este? No lo creerás, pero aún no sé a lo que se dedique. ¿Nos estará oyendo? Duerme profundamente. Mira. Se me ha hecho tarde, amor. Ahora sí que me voy. Vuelve esta noche. ¿Aquí? Si nos refugiamos en el cuarto de baño, no dirán nada. Está loco, Tomás, sí. Vendrás. Tengo que proteger a mi otro novio.
y en el cuarto de baño huele mal. Nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? Adiós. ¡Vendrá! ¡Yo sé que vendrá! Duerme, duerme. Estoy despierto. Los dos creíamos que dormían. Te habremos molestado. He dormitado a ratos. Ninguna molestia. Hay un olor desagradable. ¿Qué tal el paseo? Espléndido. Figúrate que hasta hemos jugado a pídolas. Y Tulio resultó ser un maestro. En caerse, ¿eh? Voy a beber. Son puyas sin malicia, Tulio. ¿Te apetece una cerveza? Y tú, Tomás, ¿qué tal lo has pasado? Muy distraído. He oído a Rossini, he leído. ¿Cuándo empezamos los trabajos? Pues tú cuando quieras. Un escritor no necesita ni despacho ni laboratorio. Así pues, mañana tranquila. Ajá. ¿Ninguna visita? ¡Una! ¿Quién? No adivinas. Casa. Casa, alguien se acerca. Buenos días, caballero. Buenos días, señor. ¿Todo en orden? Sí, señor. Tan solo algunas pequeñeces sin importancia. ¿Cuándo abrirán los comedores? Muy pronto. La fundación les ruega que perdonen esta pasajera deficiencia. ¿Me permite? ¿Tampoco hoy se ha levantado? Sigue débil, pero no es grave. Muy bien. Celebro que los señores se encuentren a gusto. Muchas gracias. Siempre a la disposición de los señores. Son amabilísimos. ¿Quién quiere una cerveza? Prefiero whisky. Yo me lo serviré. ¡Ja, ja! Yo mejor le damos un calmante, ¿eh? Sí que no hace falta. Me reía de algo que pone aquí. Si quieres, pongo música. ¿Te apetece una cerveza? Bueno. ¿Quién nos ha visitado esta mañana, Tomás? ¿No lo has dicho? Y no sé si deciros. Perdona, Tulio, ¿te apetece? Pues si quieres, te pongo un poco de estrenina. Así te sabe mejor. Bueno, hombre, no te sulfures. Venga, esta es la hora, sí. Gracias. ¿Y tu whisky, Max? Pues aquí está. ¡Por el cielo! ¿Cuándo te lo has servido? Pues hace un minuto. ¿No lo has visto? No. Tomás, dinos quién vino. Pues esa deliciosa personita, cuya presencia en la fundación os obstináis en negar. ¿Su novia? Y con el 72 de la luz. No hace ni 5 minutos que se ha marchado. ¡No me creen, Max! ¡Piensan que me gusta gritar! Que se sorprendiste que el enfermo estaba despierto cuando ya vino. Tulio, no lo aguantes. ¿Qué es lo que no aguantas? Procura serenar. Llevas algún tiempo demasiado nervioso. Si a Tulio le molesta, no volveré a hablaros de ella. Habla lo que te dé la gana. Estamos algo aislados aquí. ¿Eso puede ser la causa? ¿La causa de qué? Asel, tú recibes noticias de tu mujer y de tus hijos. Ayer tuviste carta. Así es. Además, lo visita su mujer. Y al niño también le llegan cartas de sus padres.
¿Estás casado, Julio? No tiene a nadie. Te ruego me perdones. Le diré a Berta. ¿Que no venga por acá? Gracias, hombre. Ojalá viniera muchas personas. Ojalá viniese el mundo entero. Lo que me crispa no es lo que toma su pone. Vosotros lo sabéis de sobra. No grites, Tulio. ¿De qué hablas? Por favor, no perdamos la cara. Tomás, ruega a Berta en nombre de todos que nos visite lo antes que pueda. ¡Hacer! ¡Esto es un error! ¿Qué dices? No es un error. Y debes ofrecerle a Tomás tus excusas. No es necesario. Sí lo es, Tomás. A ti y a todos. Nadie toma el teléfono. Hace rato que suena. Puede ser tu mujer, Hacer. O quizá la tuya, Max. Está bien, yo lo tomaré. Y lo tomará. ¿Diga? No. No soy Tomás, yo soy Max. Qué amable. Sí, mil gracias. Todos deseamos conocerla. Bueno, casi todos. Mil gracias. Oye, sí. Le paso el teléfono a Tomás, que se está mordiendo las uñas. No digas tonterías. Y tenga cuidado con él, es capaz de devorarla por teléfono. ¡Trae ganso! ¡Berta! ¿Qué pronto has venido? Creí que había venido dando un paseo. Tiene un utilitario, pero le he prometido algo mejor para cuando nos casemos. Al contrario, tu llamada ha sido oportunísima. Quienes negaban tu existencia han tenido que morder el polvo. Esta noche te ofrecerán sus excusas. No, ahora no te oigo bien. Oye, que vengas esta noche. Ha colgado. Lo han cortado, no sé. Espero que vendrá esta noche o mañana o más tarde. O pasado mañana. Gracias por la buena intención. De todos modos, ya no pueden negar que ella está aquí. Yo no me he puesto al teléfono. Pero Max sí, ha hablado con ella. Si no fuera por ese condenado ruido que has hecho, no sé si apostas. Porque se te podría haber ocurrido aliviarte en otro momento, digo yo. Otra vez, os ruego ojos. Cuida, me callo. También yo. ¿Cuánto faltará para la comida? Unos 10 minutos. ¿Tanto? No, hombre, no. Ni 5 minutos. Oye, ¿te corresponde hoy la ración de ese? Pues sí, lo siento. Si al menos pudiéramos fumarnos el pitillo de la espera, no te quedará a ti ningún cigarrillo más. No. Paciencia. Creo que hasta dentro de 2 días no abren el Economa. Pero eso lo resuelvo yo ahora mismo. ¿Te quedan cigarrillos? Claro, yo apenas fumo. Y bebe tu cerveza, hombre. ¡A fumar! Toma tu cigarrillo, niño. ¿Tú no quieres hacer...? Ya sabes que estoy intentando abandonar el vicio. Pues yo soy un vicioso repugnante. Dame. Tulio. Pero tú fumas. También le ha rechazado la cerveza. No lo desaires por segunda vez. Está bien. Le presento mi excusa. Le probaré que yo también le estimo. Lo probaré a todos. ¿Me das fuego? No faltaría más. ¿Enciendo la televisión? ¿Para qué? Viene mucho a esta cola. Con esta niñería ni me he acordado de poner la mesa. Lo hago en un vuelo. Y como nadie. Si te falla la literatura, pues ya sabes. Camarero de gran hotel. Suelen ganar más que los novelistas. Lo pensaré. ¿Te ayudo? Bravo, Tulio. Con mucho gusto. Retírate los vasos, por favor. ¿Acabasteis todos? ¿No te gusta este tabaco, Lino? ¿Qué? Sí, cualquier tabaco me gusta.
te ha consumido entera. Estaría distraído. Pídeme otro cuando quieras. Vale. No debiste ofrecerme ayuda para reírte de mí. ¿Hablas a mí? ¿Qué estás haciendo? Llevar los vasos a la sala. ¿Qué vasos? Estos. Pero si yo... Es una broma, Tomás. De muy mal gusto. Pero cálmate. Me ha ofrecido ayuda para burlarse. ¡No! Diré al encargado que lo traslade en la habitación. Pero no lo entiende, por favor. Hay que disculpárselo. Yo quería complacerle. Y todavía insiste. No quiero oírle ni una palabra más. Este incidente ha terminado para siempre. No, Tomás. Lo vas a disculpar. Ay, hombre. No ha sido una burla, Tomás. Vaya, resulta que fue el único que nos va a ayudar. Pues yo pondré las copas. Las copas. Tienes que comprenderlo, él no sabía lo que hacía. A ver, si lo explicas, siempre quiero explicarlo. No seas picajoso. Y tú, ven aquí. Tengo que poner la mesa. Escúchame, por favor. Ven. Déjame. Te digo que si no, ya estoy harto. ¡Pásate! Como quiera, seguiré teniendo paciencia. Tomás, tú sabes que Tulio, tú sabes que él es muy raro. Ten también tu paciencia y comprensión. Está bien, como quieras. ¿Resuelto? He avisado esta mañana. ¿A quién? Al encargado, pasado primera hora. ¿No te confundirás con otro día? ¿Cómo me voy a confundir? Entró, notó el olor, le expliqué lo que pasaba. Ha prometido avisar enseguida al fontanero. Algo más comentaría con él, novelista. ¿A ti te gusta charlar? Le hablé de Berta y de los simpáticos que sois todos. Todos. ¿Habló también con el enfermo? Creo que no. Dormía como ahora. No duermo, porque estoy escuchando. Bueno, entonces sí dormía. ¿Pero qué vienen esas caras? ¿Tampoco me creéis ahora? Preguntáselo al encargado cuando venga con el almuerzo. No es necesario, Tomás. Nadie duda de tu palabra, hombre. Hoy sí que tarde. También empiezo yo a sentir apetito. Son estos sándwiches. Venga aquí, por favor. Estás pálido. Siempre fui pálido. Sigues completamente anémico. No es posible. ¿Soy o no soy médico? Lo eres, pero... Debes sobrealimentarte, ya te lo dije. Hagamos una cosa. Aparte de todas las incursiones que quieras en el frigorífico, hoy te come la ración del enfermo. ¿Por qué? Si hoy me corresponde a mí, puedo cederla a quien se me antoje, ¿no? A quien la necesite hacer, y tú la necesitas. No. Yo se la cedo, Tomás. Ya lo has hecho otras veces, Asel. Y yo puedo comer cuanto me venga en gana. Y todos... El apetito es mayor. Tú lo has dicho. Son los aires. Confiesa que estás deseando hartarte un día y que ningún día lo consigues. Es verdad. Y no lo comprendo. Hoy te saciarás. Asel, yo no debo aceptarlo. No se hable más. Prescripción facultativa. Gracias. Si no digo algo, reviento. Si no es un disparate... Eres el hombre más admirable que he conocido. Es un disparate. También tú evitas tomar algo de tu comida. ¿Porque me lo rogaste tú? Tontería. Lo hiciste de buena gana. ¿Qué te crees tú eso? Yo también tengo hambre. ¿Por qué me tenéis a dieta? Sel, también yo voy a reventar si no digo algo. Pues dilo. Como médico no te entiendo. Porque no eres médico. ¿No debería el enfermo tomar algo? Dieta soluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería largo de explicar. Ni siquiera bebe. Cada noche le doy el líquido que necesita. ¿Y durante el día nada? Nada. ¿Se morirá de sed? No. ¿Vas a reconocerlo? No hace falta. Se halla en una etapa estacionaria. Supongo que sabes lo que haces. No lo dudes. Pero dime, Asel. Si nos sobran alimentos, ¿por qué recogemos su ración y no la tomamos por turnos? ¿Y por qué no? Tú has admitido que tenías hambre. Sí, todos la tenemos.
Y yo me lo explico. Pues ahí. ¿Te encuentras bien? ¿Quieres algo? No le irá a pasar nada, ¿verdad, Asen? No. Es hermoso vivir aquí. Siempre habíamos soñado con un mundo como el que al fin tenemos. Pues no vayas a decirle al encargado que lo del retrete. Porque podría molestarse, Tomás. Es seguro que el encargado no lo va a olvidar. Descuida. Os pongo un poco de música. Como quieras. Espera. Creo que ya está aquí el almuerzo, ¿eh? Sí, ya lo traen. Recoge tú el del enfermo. Eso iba a hacer. Buenos días, señores. Buenos días. La carta de hoy es excelente y variada. Tienen donde elegir. ¿Son para el enfermo? Sí, señor. ¿Qué me recomienda usted? ¿Puede comer de todo? De todo. Entonces, me permito aconsejarle esto exquisito en tres meses. Una tarrina de foie gras y solomillo con champiñones. Y de postre le recomiendo la tarta de manzana. Está exquisita. Perfecto. Yo tomaré lo mismo. ¿Les molesta mucho este bolsillo? Perdone que lo pregunte en ocasión tan inadecuada. Apenas lo notamos. No obstante, se arreglará lo antes posible. No lo dude. No se cansa uno de mirar. ¿Y es un cuadro pequeño? No tendrá más de un metro de ancho. Parece mentira. Fijaos en la lámpara dorada. ¡Qué calidades! Y con qué limpieza destaca del mapa del fondo. El mapa del fondo con sus arrugas viejas. Exacto. Como un mule que se hubiera resquebrajado. ¿Las veis? Debe ser muy difícil pintar estos efectos, pero Terborz era un maestro. Terbor era un maestro, pero ese cuadro no es de Terbor. Tulio, ¿por qué no vienes a la mesa y lo ve con nosotros? ¿Qué necesidad tienes de sentarte en el suelo? Por variar. Aquí pone Gerard Terbor. Un pintor está sentado de espalda, copiando a una muchacha coronada de laurel y con una trompeta. ¿Es ese? ¿El mismo? Lo siento, pero no puedo dejar de intervenir. Ese cuadro es de Vermeer. ¿Sí, qué dice? ¿Qué va a decir? Dice Vermeer. ¿Cómo he podido leer Terbors? ¿Ha sido una confusión mental? ¿De los nombres? Además, yo sabía que este cuadro era de Vermeer. Sí, y aquí lo tenemos. ¿No quieres venir a ver? Es evidente que te gusta la pintura. No tengo ganas de levantarme. Ni de ver libros. Tienes aquí las más bellas obras creadas por los hombres y nunca las miras. A cada uno hay que dejar de ser como es. Pero es absurdo que se pase las horas con la nariz metida en ese libraco viejo. Un manual de banistería. ¿A quién se le ocurre? Podría distraerse con las mejores novelas. ¿Quieres que te elija una? Vamos a seguir viendo cuadros, Tomás. Sí, sí. Vermeer. Por cierto, hay algo muy curioso en esta pintura. Esta lámpara es casi idéntica a la de otra tabla muy anterior. La tablita de... Van Eyck. El retrato de un matrimonio. Arnolfini. No es italiano, Tulio. Es flamenco. Arnolfini, su esposa. Está en la Galería Nacional de Londres. Pero me callo, me callo. Ah, sí. Y aquí lo tenemos.
Mira, Vermeer copió la de Fanel o coincidió misteriosamente. Pues es muy improbable que conociese este cuadro. ¡Cuánta imaginación! Estas dos lámparas se parecen como tuyo. Son casi iguales, míralas. No me hace falta. En la de Vermeer, brazos delgados, cuerpos esféricos. En la del flamenco, brazos anchos y calados y cuerpos cilíndricos. Pequeñas diferencias. Y una gran águila de metal corona la de Vermeer, ¿o me equivoco? Creo que no. Por consiguiente, ninguna coincidencia misteriosa. Tu memoria es admirable, Tulio. Y yo lo reconozco de buen grado. Es natural. Un fotógrafo tan bueno tenía que saber mucho de pintura. ¿Cómo se llama esa técnica que quieres perfeccionar? Holografía. Sí. Imágenes que deambulan entre nosotros, de bulto, y no son más que proyecciones en el aire, hologramas. Pero ya han descubierto eso, ¿no, Tulio? Y se puede mejorar. Es un campo inmenso. Yo lo he investigado. Sí. Con otra persona. Yo quería. Dios mío, yo quería. Y lo conseguirás, Tulio. No desesperes. Ya verás cuando te pongas a trabajar. Aquí haremos todos grandes cosas. Max resolverá el problema de los N cuerpos. Lino inventará sus pretensados. Asel sistematizará toda la acupuntura. Yo no te he hablado de acupuntura. Esa es tu investigación. Alguien me lo ha dicho. Las microcorrientes de la piel en relación con las enfermedades. Si tú lo dices. Sí. Y Tulio llenará el mundo de imágenes asombrosas. Y yo escribiré mi novela. Ven a la mesa, Tulio. Coméntate los cuadros. Mira. Botticelli. El Greco. Velázquez. Goya. Sardán. ¿No quieres? Sigue. Algo pasa. Sigue, Tomás. Batov. Tarnier. Es como un diamante de luz, casi tan espléndido como ese paisaje. Otro arco iris de nubes, de rocas, de frescas aguas, de radiantes palacios. ¿Dónde he dejado mi tabaco? Lo metí en este bolsillo y ya no está. ¿Estás seguro de haberte lo guardado? ¿Eh? ¿No será una cajetilla holográfica? No bromees. Pues te la habrá dejado en cualquier rincón. ¡No la he dejado! No puede haberse esfumado. Entonces piensa. Es un acertijo. A ver. ¿Lo habéis escondido vosotros? Te juro que nadie ha tocado esa cajetilla. ¡Sí, no puede ser! Sin embargo, es. Pues no te preocupes, hombre. Ya reaparecerá. Anda, viéntate. Eso espero. Monet. Van Gogh. Eso espero. No conozco a este pintor. ¿Os gusta? ¿Y a ti? Dibujo sólido, pero flojo de tonos. Será un animalista del siglo XIX. ¿Un animalista? Ya lo ves. Ratones en una jaula. Un tema sólido. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te sucede? Nada. Asel, ¿cuánto faltará para la cena? Unas 4 horas. Ya no se puede respirar. Pronto acabará todo. Y será mejor. Ya veremos. Tomás, ¿no nos has dicho que representas un ratoncito? No más pintura por hoy. Ya veo cosas buenas. No, no. Sí, al contrario, hombre. ¿Qué? Si la devoción terminó, pues comienza la obligación. ¿De qué hablas? Pues adivina, adivinanza. ¿Quién es el remolón que está hoy de limpieza? Perdón. Ahora mismo saco la basura. ¿Qué te pasa? Nada. Solo quisiera saber. No comprendo. ¿Qué es lo que no comprendo? ¿A qué vienen todas estas bromas? ¿Qué broma, Tomás? No disimuláis. No soy tonto. ¿Estáis cambiando cosas o escondiéndolas? ¿Dónde? Lo
vais a negar. Yo al menos no bromeo. Dejémoslo. Ya vienen recogiendo. Por todo me descuido. Callado me estoy siempre, pero ya es hora de terminar. Él a la enfermería y nosotros a donde sea. ¿Y si hablan con él? ¡Abre, Tomás! ¡Abre, muchacho! ¿Qué más te darás, eh? Termina hasta dentro de tu plan. Si pudieras callarte. ¿Con qué hay un plan? Pues ya me informaré. No le hagas caso. Pero si pudierais tener todos un poco más de comprensión, respirad. Calmaos, pensad. Y después, por favor, sigamos. ¿De qué habláis? Es la convivencia. Todo lo saca de nuestra casita. ¡Ábrase! Eso no va a estropear nada. Abre, novelista. No me atrevo. ¿Qué estáis haciendo conmigo? Nada, muchacho. Nada que te perjudique. Ea, procuremos distraernos. Charlemos. Juguemos a algo. ¿A qué podríamos hacer fotos? Ahora. ¿Y por qué no? Es buena idea. ¿Te has acostumbrado? Ni lo de antes ni lo de ahora, Tulio. Sí, es él. Tulio quiere demostrarme su buena voluntad. Y yo se lo agradezco de corazón. Dispon tu máquina, Tulio. Y vosotros, agrupaos alrededor de la mesa. ¿Tiene bastante luz? Seguro. De todos modos, encenderé la lámpara. Es muy potente. ¡La lámpara! Yo no lo haría, Tulio. Deja que das esta satisfacción. ¡Qué raro! No funciona. ¡Se ha cortado la corriente! ¿Tú crees? ¿Probará con el televisor? ¿O con la música? ¿Ponemos un poco de música? ¿Te apetece? Poco funciona. Lo cual es muy interesante. Y el televisor no se enciende. Voy a dejar todo conectado para ver cuánto dura. ¿Has preparado ya tu máquina, Tulio? Esa no fallará. Ahora mismo. Yo, aquí. Bien. ¡Atención! Sonrisa aristocrática. Pero todos mirando al pajarito. Un momento. Ya está. ¡Atento! ¿Otra? ¡No! ¡Ni esa tampoco! ¡Apelo a todos vosotros! Porque ahora se ha reído de todos. No solo de mí. Lo esperaba. Yo quería... ¡Burlarte una vez más! ¡Sí, yo quería que procede! ¡Con esto! Defiende todo si es locura o mala intención, porque empiezo a creer lo segundo. Nunca cierto. ¿Qué te has creído que eres, imbécil? ¿Qué tienes en la mano, Tomás? ¡Un vaso de aluminio! Reconocerlo. Las reacciones se vuelven prometedoras. No entiendo tu jerga. Y tú, indecente payaso chiflado de mierda, vete, vete a otra vida, tío, vete tú y déjalo tranquilo, te vaya. No, Tomás. Déjalo tranquilo, eres tú el culpable. ¡Calla, ingeniero! ¡Hombre, Dani! ¡Escucharme, lobo! ¡Por favor! ¡Que lo ruega más! ¡Que se vaya! Que termine esto de una vez. Pronto acabará para todos. Y también para él está terminando. No os dais cuenta. Un poco de tacto aún, os lo suplico. ¿Para qué? Si también para él está terminado todo, déjalo tranquilo. Eso saldrá ganando. No, os aseguro que no conviene. Tomás,
Explíqueme si puede de dónde ha salido ese vaso. De la alacena. ¡Quiere dejarla para él! ¡A tus órdenes, jefe! Lo ha sacado Tulio de la taquilla. ¿Y estaba ahí? Eso me estoy preguntando. Porque aquí solamente había copas y vasos de cristal como este. ¿Malo? No, no del todo malo. ¿De dónde ha salido ese vaso, Tomás? Este vaso y otras cosas. No puedes responder. Tendréis que responder vosotros. Devuelve los dos vasos a su sitio, por favor. ¡Acláralo tú! No te separes aún de la taquilla. Si su máquina sigue ahí, tú le harás la foto. ¿Qué dice? Si tu máquina sigue ahí, harás la foto. Pero, ¿está ahí? Siempre está ahí. Entonces tráela. ¿No está? Qué curioso. Que yo sepa, nadie la ha escondido. Pero también ha desaparecido. Y en su lugar, un inesperado vaso de metal. Max, esta mañana tú nos cambiaste tu metal. Te aseguro que la sacaste de aquí y ya servía. La escoba que teníamos se ha transformado en una escoba vieja. De pronto ni el altavoz ni el televisor funcionan. Una avería corriente. Dos de los silloncitos han desaparecido. Ah, ¿sí? Sí, y en su lugar dos petates. Y ahora, un vaso metálico en lugar de una máquina. Lo que digo, van a ser hologramas. Nada de hologramas. No hay dispositivos aquí. No hay proyectores de rayo láser. Y no hay sino un poco más de alimento. Apenas me atreví a creer en el resultado, pero lo está dando con una rapidez que me asombra, pero que me llena de alegría. ¡No, por favor! ¡Ya estoy harto de crucigramas! Tus palabras me confirman que vosotras sabéis algo que yo ignoro. Porque todas estas cosas extrañísimas que aquí pasan me sorprenden a mí, no a vosotros. ¡Y exijo que me las expliquéis! ¿Por qué no hablaras, eh? Os lo he dicho muchas veces. Sería peligroso. ¿Para quién? Para él, aunque él no os importe. Pero también para nosotros. Tú no eres médico. ¿Que no eres? Cuida lo que dices. No eres médico. Y no sabes lo que conviene o lo que no conviene. Sasso, yo sé, por desgracia, bastante más cosas de la vida que tú. Es cierto, Asel. No eres médico. ¿Tú qué crees? Quisiera creer que lo eres, pero... Si no lo eres... ¿Qué estamos haciendo con este pobre hombre? ¡No! ¡Es demasiado! ¿Qué habéis hecho con las sábanas? ¡Con la colcha! Nadie ha hecho nada. Solo queda la manta y una almohada mugrienta. Están llegando los momentos más difíciles. Ni una palabra de más y ni una de menos. Si me ayudáis, espero que acertemos a conducir bien el tema. ¡No entiendo nada! ¿Estás seguro? Ven aquí. ¿Y lo vas a reconocer? No hace falta. Déjale tranquilo. ¿Y qué ves ahí? El paisaje no es así. Continúa. Sobran las palabras. Basta con verlo, es nuestra más espléndida evidencia. Me han quitado las ropas de la cama. Tengo frío. Una deslumbradora evidencia. El mundo es ya un vergel. Los hombres lo han logrado al fin, amasando agonías en lágrimas. Que aún existe. ¿Eh? Y en abundancia, ¿o no? Todavía sí, pero... Tengo hambre. Pero tú también lo sabes. ¡Esto que vemos era el futuro que soñábamos! ¡Dadme agua! ¡Y ya es nuestro! ¿Por qué no me dan de comer y de beber? La fundación me edifica y edifica. Veo desde aquí a su gente. ¡Ríen bajo el sol de la mañana! ¡Dile a ser que me dé de comer! ¡No es ese ser! ¡Ríen bajo el sol! ¡Sí! ¡No advierte tristeza en algunas caras! ¡Están lejos! ¿Por qué os coméis mi ración? Pues él, si no respondes a esa pregunta, la pesadilla de los antropoides aún no ha terminado. ¿Quién pregunta? Ese hombre. ¡Esta es la pesadilla de los antropoides! ¡Nos saldrá de comer! ¡No, necesita! ¡Has hablado del sol de la mañana! ¿Sabe qué hora es? ¡Me devoráis! ¡Me matáis! ¡Ser, por piedad! ¡Al menos sabe que estamos en la tarde, no en la mañana! ¿Desde qué lado ilumina el sol ese paisaje? ¡Este! ¡Y esta mañana! ¡El mismo! ¡Claro, no advierto la menor diferencia! ¡Por la vida! ¡Cantad y bailad de alegría! ¡Os doy la más grande noticia! ¡Me muero! ¡Os has hecho muere! ¡No! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Lo estamos matando entre todos! ¡Asesino! ¡No grites! ¡Serenidad, Tomás! ¡No es más que una crisis! ¡Agua! ¡Dadle agua! ¡Me muero! ¡Yo te daré agua! ¡No lo soporto! ¡Cállate, no hablas con ti! ¡Suelta! ¡Ahora mismo le doy de beber! ¡Cierra la boca! ¡Silencio! ¡Callad todos! ¿No lo oís? Están ante la puerta.
días lleva muerto este hombre. ¿Muerto? ¡Se acaba de hablar! ¡Usted cállese! ¡Usted! 6 días. ¡No es posible! ¿Por qué se lo callaron? Quería aprovechar su ración, ¿eh? ¡Sacad aquí esta carroña! Sus efectos personales. Plato, vaso y cuchara. Y usted, recoja el petate. ¿Llevaba 6 días muerto? ¡Si no puede ser! ¡Claro que puede ser! ¿Por qué te crees que olía tan mal? Ya te han arreglado el retrete. Es cierto, señor. Le oía yo solamente. Tú no le oías. Dime la verdad. No, Tomás. Yo no le oía. ¿Por qué lo habéis matado? Nadie lo ha matado. Murió de inanición. ¡Me ahogo! ¡Tomaría un poco de cerveza! No mucho más que nosotros. Está hermosa la tarde. Mira, sí. Una bandada de golondrinas. Oiga. El mundo es maravilloso. Y esa es nuestra fuerza. Podemos reconocer su belleza incluso desde aquí. Esta reja no puede destruirla. ¿Dónde estamos, José? Tú sabes dónde estamos. No. Sí, tú lo sabes y lo recordarás.